Muy buenas tardes amigos, bueno estar de nuevo, ya que Dios nos permitió desde la semana pasada a hoy estar de nuevo entrando a sus hogares, transmitiendo desde San Francisco de Macorís Agrogente por el canal 56 de Somos TV 56, alta definición, a través de Tricón Cable Nacional, San Francisco de Macorís provincia Duarte y la principal principal municipio de la región del nordeste. Cada semana llevándole lo mejor de las últimas noticias del sector agropecuario de la República Dominicana. Sin lugar a dudas, las noticias donde los actores principales son los principales líderes del sector agropecuario. Viviendo en la parte interna donde ocurren las noticias de este importante sector, sobre todo el sector lácteo de la República Dominicana, desde la unidad primaria hasta su transformación, pasando por todos los entes regulatorios que tienen que ver con la calidad y las leyes que rigen la Nordón de República Dominicana. Esta semana una gran cantidad de actividad, actividades que van a, a seguir corriendo a partir de este lunes que viene y seguirán toda la semana y por lo tanto la semana que viene vamos a tener otro programa rico en informaciones porque la dinámica de la agropecuaria dominicana como punto de balance de apuntalar en el Producto Interno Bruto, pues realmente por eso es que siempre está en las noticias número uno del acontecer socioeconómico y social de la República Dominicana. Usted nos puede sintonizar ahora mismo en vivo en YouTube, eh, Somos TV 56, también en Facebook y también en la web en Somos TV punto 56 en tiempo real. Sintonícenos, nada más tiene que buscar su Wi-Fi para que no gaste su data. Y realmente con el placer, usted va a tener en sus manos la mejor y más fresca noticia. Nosotros comenzamos con una invitación que nos hizo con Fenagro la semana pasada, donde este miércoles, perdón, martes de esta semana, estuvimos representando al presidente de la Junta de Aviación Civil, Luis Ernesto Camilo, en una invitación que le hizo el... el primer munícipe de Nagua, el amigo Junior Peralta, que junto con Confenagro, el ayuntamiento de Nagua va a celebrar lo que se llama el primer festival del coco. Ahí se firmó un pacto entre la Confederación Nacional Agropecuaria y también el municipio de Nagua representado por Junior Peralta síndico de ese importante municipio turístico y luego del acto protocolar se llevó a cabo eh, un desarrollo de un tema que realmente a mí me sorprendió los datos que dio el grupo Rica con un técnico sobre el coco, la realidad del coco, eh, su comercio en República Dominicana su futuro en República Dominicana. Y quedé verdaderamente impactado porque no sabía que el coco tenía un accionar tan dinámico en lo que tiene que ver la República Dominicana, en su negocio de importación y exportación, en la exportación de productos ya terminados, pero sobre todo la dinámica que está exhibiendo el coco a nivel mundial. Los datos... Realmente lo vamos a desarrollar la semana, que, la semana que viene, ya que nos van a enviar por eh, correo electrónico eh, el, la, la, el tema que se desarrolló en esa importante eh, firma del de, eh, el Festival del Coco en Nagua, que será celebrado el 9 de agosto. Tan importante que la Asociación de Productores de Coco de la provincia María Trinidad Sánchez, de la provincia de Samaná, y también el Clúster de Coco de la República Dominicana, va a llevar el mismo señor que dio la charla para darlo 15 días antes, como si fuera un preámbulo a tan importante evento que se va a desarrollar en Nagua, porque... El pueblo de Nagua, el sector comercial de Nagua, el sector agrícola de Nagua, el sector ganadero de Nagua tiene que saber lo que está ocurriendo con esta importante fruta que se da justamente en el trópico. Parte de lo que escuché es que nosotros estamos en el lugar número 16 del mundo en producción de coco, que el consumo de agua de coco está creciendo entre un 15 a un 20% el consumo mundial anual, que el cultivo de coco es el cultivo más dinámico del mundo, que la variedad de cocos que se está implementando en la República Dominicana no solamente son resistentes a la fiebre del coco amarillo o la fiebre amarilla, o en la fiebre de tristeza, sino que también están implementando unos cocos de alta productividad en República Dominicana, como por ejemplo el coco de agua verde brasileño, así mismo se llama, que produce en el año unos 22 racimos y cada racimo tiene unos 20 a 30 cocos. Claro está, es algo intensivo, tiene que tener reguío tiene que tener nutrientes, porque realmente todo en la vida, si no se le da los nutrientes necesarios, pues no va a tener desarrollo. Y aquí se tiene que implementar lo que se llama la cultura de producción intensiva o tecnificada en la República Dominicana. En una de las personas que tuvo eh, participación este martes eh, fue el señor eh, Niscasio. Que llevó unas artes de coco preciosas, eh, copas, vasos, jarras, coladores de coco. Y él decía que el ganadero, que en su finca siembre, cada, por lo menos, voy a poner un ejemplo: cada cinco o seis metros, una eh, mata de coco no solamente está produciendo a los tres o cuatro años coco para ayudar a la economía de la finca, sino que está implementando una cerca viva con unas madrinas o unos jorcones, como llamamos en el campo, que realmente nunca van a tener acabadero. Y el día que esa plantación de coco vaya ya degenerando, pues sembrarle intercalado y esa mata de coco, con el permiso, claro está, de foresta, de medio ambiente, se puede cortar y servir para acción maderera. Yo creo que fue importante eh, esta invitación y nosotros vamos la semana que viene a llevar más informaciones sobre el coco y su producción en República Dominicana. Bien, en el día de ayer la, la, el Conaleche y la FAO, que es el programa para la alimentación mundial, trajeron un consultor argentino, el señor Carlos Sausa. Ayer estuvimos reunidos con él, ayer día eh, jueves, el miércoles estuvieron reunidos los industriales de la República Dominicana, llámense Nestlé, eh, Rica, Parmalá, Sigma y Leche Fresca, conociendo sobre este programa que va a ser la implementación del pago de leche por calidad. La República Dominicana es el único país en Latinoamérica que podemos decir que la leche se paga por volúmenes, no importa lo que produzca el ganadero en la finca. Pero ¿qué pasa? Leche Rica y los industriales compran al ganadero desde hace tiempo, leche fría y grado A. Pero eh, la participación de los industriales no pasa de un 15, un 18%. Al contrario, con el tiempo está decreciendo. De una participación de un 20 a un 23% que estaba en años pasados, 5 o 6 años atrás, pues ya está por el efecto de las importaciones de lácteos, está en un 15, 14, un 13% y disminuyendo. Sin embargo, los medianos productores queseros, dulceros, productores de yogur que hay en República Dominicana, han aumentado su participación de un 47 a un 65%, comprando el 65% de la leche que se produce a nivel nacional durante el año entero. Este año entrará en unos 800 millones de litros la producción de leche y los pequeños productores o los microprocesadores que están insertados en las 32 provincias y en todos los municipios de la República Dominicana, Nada más y nada menos compran alrededor de 450, 500 millones de litros, o sea, el 65%. Y la leche que nos venden no es la grado A. Por lo tanto, como Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos, en pleno su directiva, apoyamos esta medida que está implementando el Conaleche a través del apoyo de la FAO, de que este consultor no solamente ya se reunió con los industriales, Ayer se reunió con los productores de queso y yogur y dulce, sino que en el día de hoy estuvieron reunidos con los productores de leche y van a seguir las reuniones en las distintas cuencas lecheras de la República Dominicana. El lunes estarán por Puerto Plata en el día de hoy están por la zona de Higüey que produce el 30 y el 35% de la leche y quesos que se consume en República Dominicana. Aplaudimos. Al accionar de la dirección eh, ejecutiva del Conaleche, don Arnardo Gómez, don Pablo Contrera, Mariana Furakis, Bernardo, que todos estuvieron presentes en el día de ayer en esa importante reunión. Justamente el día anterior, el lunes, tuvimos una reunión la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos y Derivados, dando las cuotas a las empresas que van a entrar a venderle a los planes sociales de la República Dominicana o del gobierno. Es un ensayo que ya se comenzó y se comienza la semana que viene. Justamente hoy estamos a 14, el 21 y el 20, jueves y viernes de la semana que viene, vamos a comenzar a venderle a los planes sociales de la República Dominicana como una forma de apalear la crisis láctea que existe en la República Dominicana cuando los niños... Del, de, de, de la escuela, de su desayuno, de su almuerzo y su merienda, pues se van de vacaciones y realmente se produce lo que se llama un buche de leche. Pero ya se están haciendo correcciones, correcciones como la siguiente, el señor presidente de la República en un mensaje que nos envió en estos días con el señor ministro de Agricultura, el señor Ángel Esteve, dijo que realmente no concebía que los jóvenes de República Dominicana que van a las escuelas con un desayuno, un almuerzo y una merienda, se vayan en las vacaciones a pasar hambre, y si no a pasar hambre, pues a no tener la ingesta necesaria de proteína, de vitaminas, de carbohidratos y de vitaminas que da lo que se, es lo que se da en el desayuno y en el almuerzo y en la merienda escolar. Por lo tanto, comenzamos este ensayo. Y también aplaudimos esta medida. Medida muy importante porque eh, en el día de hoy eh, el ministro Peralta eh, dijo que en el año 2020 eh, va a ser completo de alimentación producida en República Dominicana, lo que se va a dar en las escuelas. Un punto a ganar por el sector agropecuario porque son parte de las reivindicaciones que estamos solicitando, solicitando y que están plasmadas desde el año 1996 en un proyecto que existe dentro del Poder Ejecutivo y que se está ejecutando a través del INAVIE. Gradualmente van a empezar a reducir los productos de apoyo o de eh, alimentación importados y van a estar siendo cambiados paulatinamente por de República Dominicana. ¿Y por qué debe ser paulatinamente? Yo encontré sectores que estaban criticando que por qué no puede ser ahora. Y hay que ser claro, hay que ser preciso e inteligente de saber que nosotros, ni los productores de leche, tienen suficiente leche para suplir completamente el desayuno escolar. Que nosotros los queseros todavía no tenemos la adecuada tecnificación y comercialización para suplirle al desayuno escolar, que eso se, neces se necesita un proceso de adecuación de tres años y que aplaudimos que sea así porque de golpe y porrazo, lo saben los líderes agropecuarios de República Dominicana, lo saben los políticos que tienen que ver con la agroindustria eh, y la agropecuaria de República Dominicana, que no so nosotros no estamos en la capacidad en el día de hoy de suplirle todo lo que consume el gobierno a través de los planes sociales de la República Dominicana. Aplaudimos de nuevo, son tres medidas que estamos aplaudiendo, que está haciendo el gobierno en favor de la clase agropecuaria de la República Dominicana. Y este lunes a las 2 de la tarde, el señor Casilla, que es el encargado de compra y de logística de los comedores económicos del gobierno y del plan social de la presidencia, vamos a tener ya lo que se llama la reunión final para darle o sacarle puntas ya definitivas a lo que va a ser la entrega de queso para los planes sociales de la República Dominicana. Tengan la seguridad de que van a tener un queso de alta calidad, de buena presentación, de buena práctica de manejo, de buena práctica de manufactura, de bonito empaque, empacados al vacío de una libra a libra y media. Y esas son de las propuestas que tiene el gobierno en apoyo al sector productor, lácteo y transformador de la República Dominicana. Siguiendo también nuestro amigo Pelegrín Castillo, el licenciado político, exdiputado, cargos políticos de hace muchos años, eh, está haciéndonos las gestiones para tener un contacto la semana que viene con la Anadegas, la Asociación Nacional de distribuidores y vendedores de gasolina, para tantear la posibilidad de nosotros hacer una unión comercial con ellos para ver si les suprimos los quesos necesarios para cada una de las bombas que existen en República Dominicana. ¿Y por qué debe ser así? Porque así rompemos la comercialización de aquellas empresas que no quieren gastar en las adecuaciones de sus empresas. Y nosotros como estamos regulados ya como asociación incorporada como clúster, cumpliendo con las reglas de Nordón 53, cumpliendo con las directrices del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con las directrices de la Dirección General de Ganadería, cumpliendo con las directrices del Ministerio de, 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 de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura y sobre todo con el Conaleche, que es el que genera y, y, y lo faculta la ley 180.01, pues realmente a nosotros llevarle un producto de calidad. Y les voy a decir algo. La, de, dentro del Poder Ejecutivo se están haciendo los contactos para ver si cadenas de supermercado a nivel nacional emulen lo que está haciendo los CCN, los Jumbo y los supermercados nacionales, que es un acuerdo que hicieron con ellos hace tres años para comprarnos los quesos directamente a los productores pequeños y con un pago a 15 días va a tardar que lo están cumpliendo. Y por lo tanto, nosotros también aplaudimos. El apoyo que nos está dando los CCN Jumbo y Nacional a más de 15 empresas afiliadas a la Asociación Dominicana de Productores Lácteos y Derivados ADOPRODAG. Nosotros sabemos que producir en República Dominicana tiene un alto riesgo y un alto costo, pero si nos ayuda el gobierno a controlar la importación de quesos, a controlar la importación de leche líquida, al controlar la importación de leche tipo eh, condensada y también de tipo evaporada, lo que llamamos aquí carnercio, que le están trayendo como leche que no es carnercio. Y usted, señora, señor joven, no compre leche a menos que usted sepa que sea de leche de Nestlé, y valga la redundancia de que no tengo ningún tipo de afiliación económica con nuestros amigos de Nestlé, sino que le están haciendo una competencia desleal en la República Dominicana y eso hay que acabarlo. Nestlé compra leche dominicana y las la leches que están trayendo son todas envasadas en tanques de 55 galones y reenvasadas aquí en República Dominicana, sin contar con los patrones de higiene quizás ni estandarización, como lo dice la Nordón 53 o las reglas internacionales sobre ese tipo de leche evaporada. Bien, señores, en el día de hoy, aquí en San Francisco de Macorís, recibimos una invitación que es la NCBA o CLUSA, que es la Asociación de Cooperativas de los Estados Unidos, apoyada por el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y también por la Junta Agroempresarial Dominicana y por el Indocal, que era antigua eh, Digenor, que es el Indocal, es el Instituto Dominicano de Calidad Alimentaria. En el día de hoy, nuestra asociación regional estuvo a la visita de nuestro amigo facilitador Publio Camilo y de, do, de doña Greilyn Castillo. Fueron los facilitadores que nos enviaron a un taller sobre manufactura, buenas normas de calidad y certificación enfocada en las fábricas de queso. Ahí hablamos de economía, de seguridad, de los intereses que debe tener una buena fabricación, cómo le debemos llevar los productos lácteos a nuestros consumidores, porque si sí tenemos claro, producir en República Dominicana ya tenemos que tener los estándares de calidad, porque el mundo no es mundo aislado, ya es como si fuésemos... Un vecino uno con otro, que nos, nos pasamos los platicos de comida, pero ya a nivel competitivo, y por lo tanto tenemos que ir mejorando nuestra calidad para que el cliente dominicano que le gusta a los dominicanos tenga la seguridad de que está comiendo un alimento hecho con buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. Bien, señores, prácticamente las 7 y 28 minutos de la tarde y terminamos con un evento que se dio en el día de ayer, la Asociación de Hacendados de la República Dominicana anualmente entrega el premio a la calidad, el premio al mejor productor, el premio también a aquellas empresas que desarrollan el sector agrícola en República Dominicana, y parte de eso recayó en un franco muy orgulloso todos tenemos, de nuestro amigo Carlos Eliseo Negrín. Cariñosamente SEO, que lo entregó eh, el, eh, el, la Asociación de Hacendados como un productor destacado. También, ahí vamos a tener la fílmica y las fotos de nuestro amigo Carlos Liceo Negrín, y también acompañado por Loli, que es un importante productor eh, ganadero, presidente de la cooperativa de ganaderos de la provincia de Duarte. Y también dirigente de Coopenor, que es la cooperativa de productores de productores de alimentos, también del Nordeste. Ahí tenemos un pequeño videíto, creo que lo tenemos ahí sobre Aganta. Eh, creo que, eh, bueno, no, lo tenemos para el número 6, para la imagen 6, no todavía Juan Carlos, sino que lo vamos a ver un poquito más adelante, que también le fue integrada a Agamta como una asociación que está desarrollándose en el ámbito agropecuario. Agamta es la Asociación de Ganaderos de Monteplata, quien la dirige con una parte técnica fabulosa, nuestro amigo Pablo Contreras, médico veterinario. Nuestras felicitaciones a, pa a Pablo una vez más, un hombre fajador, un hombre de Estado, un hombre también técnico, un hombre que realmente defiende a capa y espada. Todos los problemas que se presentan en el sector agropecuario. Funcionario del Consejo Nacional para el Fomento de la Leche, por aparte de ser un directivo del Conaleche, primero es un hombre agropecuario que dice que sin producción no hay nación. 7:30. Pausamos, vemos quiénes son aquellas empresas que semanalmente apoyan a este programa AgroGente y estamos transmitiendo desde Somos. TV56 de San Francisco de Macorís por cable Tricón Nacional y nos pueden ver en todas las redes en tiempo real. Volvemos en breve, mientras tanto, Agua María, a su salud. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país, Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones. Y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Bien, sí, señores, y en la pausa llegó lo que esperábamos siempre, que nuestra acostumbrada entrega de la pizza Brian, cariñosamente el pesado. Y realmente el pesado está en la calle... Eh, 5314, eh, si, 725 5314, ¿no? está en la calle Santa Ana, esquina eh, Rivas, calle Santa Ana, esquina Rivas, y una sucursal que está en la entrada de Vista al Valle. Llámese a Pizzería El Pesado, de eh, nuestro amigo eh, El Pesado, y usted verá cómo le llevan una pizza calientita con los mejores estándares de calidad. Pruébela, porque realmente, en mi parecer, no es porque ellos realmente compran quesos de buena calidad, sino porque la masa es crujiente o crunchy, pero la salsa es hecha cada día. Y es un valor agregado que se le da al sabor, porque esas compañías que vienen, de los Estados Unidos que traen esos quesos importados con meses y meses en refrigeración, rayado, y una salsa que la traen con alta cantidad de sodio, usted lo que prácticamente va a enfermar. Por eso, la calidad se la podemos dar con la pizzería Brian de nuestro amigo El Pesado. 809-725-5314. La página de la, del Ministerio de Agricultura tiene esta semana problema. Abrió ayer, antes de ayer no abrió, yo abrí y hoy cuando quise entrar para ver los precios de los productos agropecuarios, pues realmente no pude entrar ni del cacao. Pero sí podemos tener en el día de hoy el acceso a los precios de los combustibles. Y ahí lo tenemos, los precios de los combustibles en el día de hoy. Eh, la gasolina eh, eh, premium se dio a la subida un poquito, 204,30. La gasolina regular también dio un poquito a la subida, 191,20. El diésel premium a la subida, 154,10. El diésel regular, 142 pesos. El gas propano o GLP, gas propano de petróleo, eh, eh, 98, estaba que era 97 y medio, el gas natural parece que se mantiene igual los precios del gas eh, natural. La moneda al dólar 47,5, la venta 47,52, subiendo unos cuantos puntos en los últimos 15 días. Y el euro, a la compra 52,48 y a la venta 52,16. Fíjese la diferencia. Parece que el euro no tiene en estos días eh, mucha demanda. Por lo tanto, ahí están los precios del de Ministerio de Industria y Comercio en el día de hoy para los combustibles. Estuve viendo en los commodities internacionales de los precios del petróleo en el mercado de las negociaciones mundiales donde ya las decisiones de la OPEC como que los inversores o los negociadores de a futuro no le ponen mucho caso ya que la OPEC eh, hace cuatro o cinco meses externó una consideración que dijo que los precios Normal que no debe pasar el petróleo es 55 dólares. Pero que pasa en la última semana, se dio un poquito la subida de 44 a 46 y ese es el reflejo que vimos en el día de hoy, que se destabilizó un poquito, dando una subidita de unos 10, perdón, 4 o un 6%, y por eso se deslizó un poquito los combustibles en República Dominicana. Que dicho sea de paso. Exhortamos al superior gobierno de que tengan un poquito de cuidado, consumir mucho los carburantes, sobre todo el diésel regular, que es el que mueve la agropecuaria en República Dominicana. Eh, eso es lo, lo, lo que debe eh, tener pendiente el Estado Dominicano, porque los costos de producción en República Dominicana, sobre todo para nuestro sector, son un poquito influyentes en el precio al... Consumidor. En San Juan de la Maguana nos hizo llegar nuestro amigo Emilio Galván una comunicación de que agricultores asociados hicieron una marcha desde la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana hacia la gobernación provincial de San Juan y donde entregaron un documento. Eh, donde solicitaban al superior gobierno que rechazaran eh, la implementación de un permiso que se le va a otorgar para explotar una mina de oro. Ellos tenían un eslogan muy sencillo, cambiamos agua por oro. Y usted dirá, bueno, pero agua por oro, pero el oro es carísimo. No, pero esto es vida, esto es vida. Y se va a comenzar, si es posible, a dar ese permiso medioambiental en las altas lomas de San Juan, donde de ahí vienen los yacimientos del agua de los ríos que nutren el valle de San Juan. Pero ¿qué ocurre con esta locura carrera de que tenemos que impactar al medio ambiente? El medio ambiente se impacta cuando hay necesidad de impactarlo y cuando lo que se vaya a sacar, de nuestros recursos naturales no produzca el daño que puede llevar a dañar la vida humana, la vida silvestre o el, ecos el, o el ecosistema. Cuando usted impacta en cualquier tipo de mina, ya sea de oro, plata, cobre, estaño, hierro, la babusita que es el mismo que aluminio, ya sea carbón mineral o ya sea petrolero, usted impacta el medio ambiente, impacta la foresta. Y por lo tanto, cuando usted impacta la foresta, está inmediatamente contaminando el aire y eso produce un retroceso en la vida animal, flora y fauna y en la vida humana. Por lo tanto, superior gobierno tratar de que se evadan menos los impuestos en República Dominicana, controlar la corrupción de aquellos hombres y mujeres corruptos de la República Dominicana, que se trate de controlar aquellas empresas que ayudan a que la corrupción sea un cáncer en nuestra República. Ayudar a controlar aquellos evasores contitudinarios, grandes empresarios que también eh, pueden hacer daño a las recaudaciones del fisco. Cuando un gobierno se concentra entonces en esto, entonces no es necesario ir al medio ambiente y castigarlo. Fíjense cómo el tema de Loma Miranda lo tomamos como un tema nacional y cómo de una manera u otra se fue desinflando las ansias de esas grandes empresas de querer seguir expoliando del suelo dominicano la vida de los dominicanos. Fíjense cómo se tomó aquella vez cuando una empresa de Santiago quería hacer una cementera nada más y nada menos que en el pulmón de la República Dominicana, los haitíes. Se tomó como una lucha nacional y fíjense, el oro de la barrigol también. Entonces, eso es lo que tenemos que empoderarnos cada uno de los dominicanos, sin estridencia, sino que el gobierno escuche. Cuando un gobierno no escucha, se dice que el rey... Es un verdugo. Pero un gobierno democrático tiene que escuchar, escuchar a los débiles, porque los débiles son las grandes mayorías, son los que hacen la paz social y son los que conforman la democracia. Estamos confiados que el señor presidente de la República escuche a nuestros amigos de San Juan de la Maguana, pequeños agricultores, pero se le llama el granero del sur. Ahora sí, Juan Carlos. La Asociación de Hacendados de la República Dominicana reconoció a la Asociación de Ganaderos de Monte Plata. La Asociación de Ganaderos de Monte Plata ahora mismo está comprando unos 26 mil litros de leche diario de República Dominicana, pero le está transformando todo y está dándole eso al desayuno escolar. Ahora, para evitar lo que llamamos el buche de leche o el stop de leche. Y ellos no comprar a 10 y vender a, a 7, como es el negocio de aquella vez que se, eh, se eh, gastaba más en longaniza para amarrar a los perros, eh, realmente ya ellos tienen eso resuelto. Y ya ahí vamos a, a ver, Juan Carlos, pásame la, el video de la planta de UHT que va a poner. En funcionamiento Aganta, Mire la tecnología que se está exhibiendo ahí. Esas son las pruebas que se están viendo. Esa es la, es la Pak, que es la compañía más importante en empaque mundial de alimentos, de bebidas de cualquier tipo. La Pak, que es la mejor tecnología. Y ahí vemos, eso es el que está tomando el video, nuestro amigo Pablo. Y ahí vemos cómo realmente son las pruebas que se están haciendo para luego esa leche UHT, pues llevarla al desayuno escolar como las grandes industriales de la República Dominicana. Esas bellas instalaciones son de la Asociación de Ganaderos de Aganta, una asociación que ya tiene líneas de crédito por más de 200 millones de pesos, está en franco desarrollo y lo bueno que en los próximos días, según nuestro amigo Pablo Contreras, ya tienen la, 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 el permiso para vender en el comercio de la República Dominicana. Cuando salga, usted puede estar segura que este programa va a tener aquí al lado de Agua María un litro de leche de Aganta, que Aganta no va a pagar un centavo de promoción, pero usted se va a familiarizar con ese contenido, porque es leche pura dominicana. Sin nada de leche en polvo, como son los quesos de los productores pequeños y medianos asociados a nuestra asociación. Felicidades doblemente a Ganta por el premio otorgado por la Asociación de Asondados de la República Dominicana, en mano del señor Vera, que es su presidente, un hombre de higüey, dirigente agropecuario, pero también felicidades por esta planta. De UHT que ya comienza a dar sus pininos. Señores, la Fundación José Miguel de Peña, de nuestro amigo José Miguel de Peña, un hombre que tuvo en años anteriores una lucha férrea, frontal contra la Barrigol, esa multinacional dominicana, porque le expropiaron una finca y quisieron pagársela a un precio vil. No sé, eh, fallaron ya a favor de José Miguel de Peña, claro está, porque era una finca de su propiedad, de su familia, de la fundación de su padre llamado igual que él. Y nos invitó este martes que viene en las dos de la, a las 2 de la tarde y luego el jueves estará en La Vega eh, con una compañía que produce paneles solares. La propuesta es sumamente interesante, tan interesante que nosotros vamos a hacer una, un protocolo, una firma con ellos, nuestra asociación, para que cada mediano y productor lácteo tenga instalados paneles solares. Si usted hace su estudio y usted necesita un ejemplo, para poner un ejemplo, en el caso de mi empresa, que necesitamos 20 kilos por día, esa empresa viene, lo instala usted no tiene que pagar un centavo, ¿eh? lo instala y hacen un contrato 10, 15 o 20 años y usted mensualmente le paga a esa empresa un 50 menos por ciento de lo que usted paga a la energía de República Dominicana, que es sumamente cara. Es un proyecto que lo vamos a ver este eh, martes, martes 18 creo, lunes. Eh, estamos a 17, martes 18, 2 de la tarde y también la semana que viene le vamos a traer el detalle. Pero también la Fundación está vendiendo y trayendo tecnología que es la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Son unos digestores eh, cerrados donde usted le mete lo que usted quiera, desde leña, hierba esos fecales de cerdo, de pollo, gallinaza, esos fecales de las vacas, le puede meter, si usted tiene granjas y los, los pollos mueren, usted lo entra ahí adentro, y esa descomposición química, biológica, no solamente de los árboles, también eh, biológica, animal, pues produce lo que se llama energía. Y ahí donde también se va a producir gas para ayudarlo a que usted también baje sus costos en su empresa agropecuaria. Eso es la biomasa, eso es tipo Pélex que se utiliza uh, en los biodigestores. Y también el viernes de la semana próxima vamos a tener un relato de lo que está ofreciendo nuestro amigo José Miguel de Peña para ahorrar costo en la producción agropecuaria de la República Dominicana. Bien, señores, Central Romana Corporation, una empresa radicada en el este de la República Dominicana, la mayor productora en todo Centroamérica, eh, y la cuenca del Caribe en producción de caña, nada más y nada menos que entregó la bonificación que correspondía al año 2016. 900 millones de pesos entrega el Central Romana Corporation. El Central Romana de ese dinero, eh, la mayor parte para bonificación de empleados. 419 millones de pesos corresponden a personal de tiro y corte, así como el resto a trabajadores con labores agrícolas. El monto restante de los 400 y pico de millones, unos 500 millones, fue destinado a obreros y empleados del área industrial y de producción azucarera. Este año rompió un nuevo récord, 188.812 toneladas, unos tres, más de 3.520.000 toneladas de caña, para una producción total de 379.000 toneladas cortas, azúcar tipo grado 96. De acuerdo con un comunicado de la compañía, se ha mostrado a favor de mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores cañeros que viven en sus batelles. Y yo soy un vivo eh, eh, imagen de ello, porque mi, en mis años mozos pasaba mis vacaciones romanas y veía como la diferencia entre los batelles de Romana y los batelles del CEA del gobierno. Higiene, calidad alimentaria, comida subsidiada, carne subsidiada, Hortalizas subsidiadas, ganado subsidiado, huevos subsidiados, todo lo que se necesitaba. El obrero de Central Romana y los ejecutivos tenían esa parte subsidiada como un programa social de Central Romana Corporation. Romana es un bastión económico no solamente porque tiene Central Romana, sino tiene los campos de golf premium número uno del mundo como Diente de Perro. Complejo turístico como Altos de Chabón, donde se expresan las mejores artes del mundo y de la, de la arte regional de los grandes diseñadores y los grandes arquitectos de República Dominicana. Pero también tenemos el Hotel Casa de Campo con sus hoteles y sus villas que son de los mejores. Y un aeropuerto privado que es el, el aeropuerto del Central Romana Corporation. Por lo tanto, cuando Llueven esos 900 millones de pesos, la economía regional realmente se siente cuando una empresa está comprometida con el desarrollo de un país. Bien, señores, hay una movilización de pasajeros en la República Dominicana donde eh, unos 7 millones 200 mil pasajeros se movilizaron de enero a junio de este año, lo que supone un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo del año 2016. Según estadísticas de la Junta de Aviación Civil, el periodo enero-julio 2017 registra un récord impulsado por un aumento en los vuelos internacionales, con las llegadas a más turistas a República Dominicana y con el programa de Cielos Abiertos. Que presenta el presidente de la Junta de Aviación Civil, el licenciado Luis Ernesto Camilo García. La mayor movilización fue por el aeropuerto Punta Cana, que absorbe el 52% del movimiento de pasajeros de la República Dominicana, y también lo siguieron Las Américas, luego Cibao y luego de Puerto Plata. Dentro de las líneas aéreas, que más tienen incidencia en vuelo y que transporta pasajeros, el número uno la tiene, pues siempre es eh, JetBlue, luego le siguen American, luego Delta, luego Air Transat, United, Copa, Wings Air Condor, Air Canada y la Southwest Airlines Son las compañías de mayor a menor que producen la mayor cantidad. De transporte. Por otro lado, el presidente de la Junta de Aviación Civil, Luis Ernesto Caldevillo, atribuyó al crecimiento a la estabilidad económica que prima en el país y a la llegada de más líneas aéreas de tan lejos como de Turquía y también ya de Arabia Saudí. Pues realmente ahí, en esa gráfica, tenemos la visita de cortesía que hizo la ministra de la Juventud, eh, Robiagni Balcácer, eh, eh, de, de Compueblana, del municipio de Las Guaranas, de nuestra provincia Duarte. Y por lo tanto, ese fue un día donde realmente estuvimos también presentes en esa importante reunión de contacto, de cortesía, al Luis Ernesto Camilo, presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. 8 de la noche, terminamos un programa más. Faltaron noticias como la, la capacidad de República Dominicana de aumentar su exportación hacia países amigos, porque tenemos un rico país y una democracia llamadura. Pero también somos el único país del área del Caribe y Latinoamérica con una economía ascendente año por año. Llegamos al final de AgroGente. Muchas gracias por permitirnos entrar a la calidez de su familia, de su hogar. Que nuestros análisis hayan sido del agrado, que hayan sido absorbidos con la facilidad como queremos exponerle. Y que nuevamente, con el favor de Dios, la próxima semana estaremos en un programa más. A través de Somos 56 TV de San Francisco de Macorís, es una televisión de alta definición a través de Tricón Cable Nacional. Si Dios lo permite, puede sintonizar inmediatamente cerrando el programa por todas las redes sociales, agrogente en televisión. Buenas noches y hasta el viernes que viene, si Dios lo permite.